En el sector eléctrico de Nicaragua estamos comprometidos con el desarrollo sostenible. Promovemos la integración de más energía limpia en nuestra red. Planificamos la entrada en operación de plantas eólicas, fotovoltaicas, hidroeléctricas y geotérmicas como parte de nuestra estrategia de expansión. Nuestro objetivo es lograr costos más competitivos, satisfacer la creciente demanda y, lo más importante, reducir nuestra huella de carbono. Estamos dedicados a proporcionar a las familias nicaragüenses energía limpia y sostenible para un futuro más brillante. En Atrel somos una empresa del pueblo. En Nicaragua estamos liderando la transformación de la matriz energética. Aprovechamos nuestros recursos naturales al máximo: viento, agua, biomasa, nuestros volcanes y el sol. Como resultado, el 70% de nuestra energía proviene de fuentes renovables. Y este año impulsamos nuevos proyectos que garanticen la estabilidad y el abastecimiento de la demanda de energía de las familias nicaragüenses. En Atril somos una empresa del pueblo. Desde 2007 al 2024 realizamos inversiones significativas. Se han construido 40 nuevas subestaciones y más de 1.500 kilómetros de líneas de transmisión. Además, trabajamos en interconexión centroamericana, fortaleciendo nuestra integración regional. También apoyamos la modernización de la red de distribución, lo que ha permitido una mejor atención a las familias. En Atrel somos una empresa del pueblo. Somos la carretera eléctrica del desarrollo, que ha permitido electrificar el 99.45% del territorio nacional. Y cada día trabajamos para que las familias enciendan los bombillos de progreso. En Atrel somos una empresa del pueblo. Tenemos el internet más rápido y estable gracias a nuestra amplia red de fibra óptica de más de 5.800 kilómetros. Y cada día sumamos más kilómetros a nuestra red, que tiene presencia en 136 municipios. En Atrel somos una empresa del pueblo. En Enatrel, nuestra misión es transportar la energía eléctrica en todo el país. La estabilidad en la transmisión de la energía la brindan 3.592 kilómetros de líneas de alta tensión y 105 subestaciones eléctricas que hemos construido en diferentes municipios. Somos una empresa del pueblo. Bienvenidos a una nueva edición de su revista informativa en Atrel TV. Iniciamos informaciones con una nota informativa sobre la entrada en operación de la planta solar El Jaguar, ubicada en el municipio de Malpaisillo. Inició operaciones la planta solar más grande del país, El Jaguar, que cuenta con moderna tecnología para captar mejor los rayos del sol e incrementar el factor de planta, logrando generar a su capacidad total a lo largo de todo el año. Aquí en este lugar estamos iniciando con esta planta de 16 megavatios, una inversión de 15.7 millones de dólares, con una tecnología moderna para optimizar el avance de la tecnología en lo que son los paneles. Ese efecto que él va siguiendo al sol es como el efecto del girasol, que él va buscando siempre dónde va el sol. En la parte solar, nosotros lo que tenemos, digamos, la última tecnología en este tipo de plantas, son los seguidores solares, que como su nombre lo indica, lo que hace es seguir la trayectoria del sol a lo largo del día. También los paneles solares bifaciales, que tiene, digamos, un doble panel solar, parte superior y en la parte inferior. Todo ese conjunto lo que nos hace es que logremos producir más energía a lo largo del año. 29.184 paneles son los que tenemos instalados acá. Cuatro inversores de 4 megavatios cada uno y 456 mesas o seguidores solares. Mirando los números también, el factor de planta, que es cuánta energía, qué capacidad de energía ellos están entregando. Normalmente se tiene que las plantas solares son de un 20%. En este momento tiene ya un factor de planta del 27%. Es decir, se incrementó la productividad de esta planta producto de esta tecnología.
La entrada en operación de El Jaguar es muestra del compromiso del gobierno sandinista por promover la inversión en fuentes renovables. Aquí hay 4 proyectos más que van a desarrollarse 2024-2025. Eso van a completar aproximadamente 67 megavatios. En una extensión aproximadamente de área cubierta de paneles de 160 manzanas. Entre las plantas que se van a instalar acá está la planta Parenacal, que eso le va a ayudar en el consumo de energía que ellos requieren para el bombeo del agua, y 2 proyectos más que se incorporan a lo que es la Jaguar. Malpaisillo es un punto ideal para la instalación de plantas solares. En este momento, con la energía que generan estos paneles, el 70% de todo el consumo de Malpaisillo, La Reinaga, ¿verdad?, es abastecido por esta planta solar. Malpaisillo tiene muy buenas características para la energía solar. En primer lugar, es el punto donde hay mayor radiación solar por metro cuadrado en todo el país. En segundo lugar, pues el punto de conexión, que es la subestación eléctrica, lo tenemos muy cerca, a 150 metros. Eso baja pues considerablemente los costos de transmisión. Tenemos muy buenas carreteras, muy buenos caminos por todos lados. La capital nos queda cerca, el puerto nos queda cerca. Entonces eso nos facilita a la hora de construcción, a la hora de movilizar equipo, personal técnico. Malpaisillo lo tenemos a solo 800 metros de distancia, entonces eso también pues nos ayuda bastante con nuestra logística. El Ministerio de Energía y Minas tiene planificado dentro del Plan Nacional de Expansión de la Matriz de Generación la incorporación de más energía fotovoltaica. Para el año 2025 se espera la entrada en operación de El Hato y la ampliación de El Jaguar. Iniciamos ya un momento de fortalecimiento de la matriz energética incorporando más energía solar al sistema interconectado nacional. Eso le va a venir a contribuir en el balance que hacemos con todas las fuentes renovables, aprovechando las condiciones que tenemos por naturaleza en nuestro país. Vale la pena mencionar, El Hato va a ser una planta con una tecnología similar para aprovechar al máximo esa radiación solar que tenemos en todos estos lugares que ya cité y que ya están estudiados por el Ministerio de Energía y Minas para tener un mejor aprovechamiento de la fuente renovable en nuestro país. Nos esperamos un poco en lo que era la parte solar, pero coincidió mejores precios para la inversión, pero también tecnología moderna con mayores capacidades de poder obtener más energía con la radiación del sol. Acá está previsto una ampliación de esta planta, una segunda etapa de la planta solar El Jaguar número 2. De 20 megavatios, vamos a estar conectados en la misma subestación, se va a ampliar la subestación y vamos a utilizar nuestra misma línea de transmisión y el punto de interconexión es el mismo, subestación Malpaisillo 2. En homenaje al natalicio del poeta y héroe nacional Rigoberto López Pérez, Enatrel realizó la rehabilitación y mejora del alumbrado público de la rotonda que lleva su nombre. En la rotonda Rigoberto López Pérez, en Managua, se realizaron trabajos de restauración e instalación de luminarias LED, mejorando la luminosidad de la zona. Se instalaron 300 metros de cable de acometida, se rehabilitaron 27 luminarias y se instalaron 13 luminarias para un total de 40 luminarias alrededor de la rotonda y su salida, los 4 puntos cardinales. Se están integrando unas luminarias LED de 150 y unas de 140. Beneficia a quienes a diario circulan por la rotonda y a vendedores situados en el perímetro. Aquí hay bastantes negocios alrededor. Eso da un poco más de seguridad para los ciudadanos que andan circulando, como también hay negocios grandes. También para el cuidado de los parqueos de los vehículos adicionales que tienen ellos cerca de la rotonda. Las labores incluyeron la instalación de 3 postes de concreto para asegurar que toda la rotonda quedara bien iluminada. En el municipio de Ciudad Sandino se entregaron luminarias rehabilitadas a familias de la urbanización Valle de Santa Rosa.
Los residentes de la urbanización Santa Rosa en Ciudad Sandino recibieron con gran entusiasmo la restauración de su alumbrado público. Muy contenta, muy a gusto, muy agradecida con nuestro buen gobierno, porque gracias a ellos ahora Valle Santa Rosa está todo iluminado, se nos brinda mayor seguridad, mayor confianza. Esto es parte de una estrategia del Frente Sandinista para la mejor seguridad ciudadana en nuestro país. Esos focos vulnerables que son la oscuridad en la población se vienen a mitigar con las luminarias. Especialmente para las personas que madrugan, ¿verdad?, que van a sus trabajos, o los niños que van a las escuelas, y los que vienen después de su trabajo y tienen que caminar grandes cuadras para poder llegar a sus casas. Durante un acto cultural, autoridades de Natrel, Disnorte, Disur, Alcaldía y Policía Nacional entregaron este bien público y ahora las familias transitarán por calles bien iluminadas. La rehabilitación nos permite garantizar la alegría a la familia, la protección ciudadana, así como también promover emprendimiento, ya que las personas pueden estar seguras y también circular por las calles y disfrutar de esta seguridad ciudadana que brinda el alumbrado público. En este sector se rehabilitaron 28 luminarias de 162 que se encuentran instaladas. Pobladores de la comunidad Los Gahuitos, sector norte, en el municipio de San Rafael del Sur, celebraron con alegría la llegada de la energía eléctrica a sus hogares. Habitantes de la comunidad Los Gahuitos, sector norte, en el municipio de San Rafael del Sur, gozan de un suministro eléctrico confiable y de calidad. Antes los alumbrábamos con candil y teníamos problemas porque cuando se enferma algún niño, pues uno sale, pero la luz es fundamental. Ahora con la luz, pues ya tu ropita está planchada, ya estamos alegres, estamos agradecidísimos toda la comunidad. Teníamos que utilizar una planta eléctrica para poder suplir algunas necesidades, como tener agua para los animalitos, el ganado. Y todo eso pues era difícil, asumíamos un gasto grande, pues ya con la luz ya mermamos el gasto. Se construyeron 1.58 kilómetros de red de distribución para iluminar 14 casas donde habitan 74 pobladores. Lo primero que encontramos es la felicidad que ellos sienten ahora, porque todo este sector aquí, de este barrio, de esta comunidad, por historia nunca habían tenido la oportunidad de que llegar a la energía eléctrica hasta sus hogares. Hoy aquí vemos nosotros, gracias al impulso que hace este buen gobierno, este modelo de la revolución, donde el comandante Daniel y la compañera Rosario vienen llevando la energía eléctrica a todos los rincones de Nicaragua, y ahora vemos nosotros el beneficio aquí en este sector de San Rafael del Sur. La inversión del proyecto fue de 1.276.000 córdobas provenientes de fondos del Tesoro de la República. Enatrel avanza en la construcción de la nueva línea de transmisión Gateada 1 y 2. Esta línea estará conectada a la nueva subestación Gateada 2 y a la línea existente Acoyapa La Gateada. Estas obras forman parte de los proyectos de construcción de la subestación La Esperanza y La Gateada 2 en 138 kV. Enatrel avanza en la construcción de la línea de doble circuito para interconectar las subestaciones Gateada 1 y 2. Se está modificando, se están creando las condiciones para seguir conectando Nicaragua con la nueva línea que se construyó, doble circuito de la Gateada 1 hacia la Gateada 2. Los trabajadores están realizando un sinnúmero de actividades de la Torre 1 a la Torre 2 hacia el lado de la Gateada 2 para poder cumplir con el tiempo establecido. Inicialmente estos proyectos de líneas de transmisión eléctrica comprenden dos tramos. El primer tramo se le llama obra civil, que es la ejecución de las cimentaciones, las bases de concreto para todas las torres, y posteriormente lo que es el montaje electromecánico. El montaje electromecánico comprende lo que es el armado de las torres, el aterrizamiento de cada una de ellas y posteriormente y final el tendido eléctrico de cable, tanto de cable de energía como de cable de fibra óptica. En días recientes, durante un despeje, se realizó la interconexión de la nueva línea con la existente entre las subestaciones Acoyapa y la Gateada 1. Estamos desde la madrugada de las 4 de la mañana, nos dieron un despeje de 5 horas en acción.
y lograr que la población no se mantenga mucho tiempo sin el servicio de energía. Se está haciendo la interconexión entre la línea existente a Coyapa y la nueva línea Gateada 1, Gateada 2, en las cuales se garantiza que exista continuidad en el circuito eléctrico y ambas subestaciones estén conectadas a futuro. La funcionalidad de este tipo de conexión es garantizar de que exista más flexibilidad en los trabajos a futuro de las subestaciones y que puedan las subestaciones repartirse las cargas, distribuciones tanto de alimentación para comunidades, etc. Además, colaboradores del área de comunicaciones de Enatrel están realizando las cajas de empalme de la fibra OPGW ubicada en el cable de guarda para garantizar la transmisión de datos en la zona. Se van a realizar 5 cajas de empalme para poder llevar la información desde Gateada 1 hasta Gateada 2. Una vez que nosotros hayamos finalizado lo que son los empalmes, con eso garantizamos la transmisión de datos. Primeramente, la transmisión de todos los parámetros de la línea, de las subestaciones, que vayan al despacho para que ellos administren lo que son el flujo de potencia en estas dos subestaciones. Luego, con los hilos de fibra, eso son utilizados por las redes tanto de los proveedores de internet, que son los ISP, así como por instituciones del Estado, lo que son el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, el INTA. De esta manera, Enatrel continúa trabajando incansablemente para fortalecer la infraestructura energética del país. Enatrel y Disnorte Disur trabajan en la nueva construcción de un circuito de distribución en el municipio de Huaslala. Enatrel está rehabilitando el circuito de distribución 4030 en el municipio de Huaslala y saldrá de la nueva subestación de Huaslala, con lo que se mejorará el suministro de energía de la cabecera municipal y sus comunidades. La energía eléctrica era bien mala. Había muchos apagones, mucho bajón de luz, pasábamos 3, 4, 8 días sin luz, se caían los postes, los transformadores se fundían, la energía era mala. Pero ahora estamos muy alegres, muy contentos con este proyecto, porque va a ser una mejoría. La expectativa que nosotros tenemos es que se va a mejorar la energía eléctrica. Tal vez ya no vamos a tener el cuidado de que tal vez lo van a fundir un freezer. Y ahora vamos a poder vender fresco, vender helados, vender pollo. Los trabajos comprenden la instalación de poste, tendido de cables y transformadores de distribución. Se está construyendo un total de 9.5 kilómetros de red. Sobre el trayecto de la línea se instalarán 223 postes, los cuales serán instalados sobre la vía pública y se alimentará el hospital nuevo que se está construyendo en el municipio. Este circuito es únicamente para el municipio y el hospital es exclusivo. Esta red anteriormente venía desde el municipio del Tuma. Venía en conductor número 4 hasta el poblado de Huaslala. Estamos hablando de aproximadamente más de 100 kilómetros. Es una red ya bastante obsoleta. Se van a beneficiar con una red trifásica, un conductor de mayor calibre, 336 en este caso. Con este proyecto se beneficiará todo el poblado de Huaslala, aproximadamente más de 4.000 suministros, sus comunidades aledañas. Una vez ya finalizados los trabajos, Disnorte, Disur, se encargará del mantenimiento y operación de la red para garantizar un fluido de calidad para todos los suministros. También se trabaja en la construcción de un circuito en La Dalia. Muchísimas gracias por habernos acompañado a una edición más de su revista informativa Enatrel TV. Les recordamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, donde a diario actualizamos información del sector. Que tengan una feliz tarde.